base cultural y de esa base ideológica para definir a la nación, y el romanticismo como un movimiento que va a través de la idealización de los procesos, ¿verdad? De los procesos, vamos a decirlo así, culturales, procesos culturales que nos, o sea, en contraste con procesos económicos, ¿verdad? Es decir, la idea del pensamiento romántico, no solamente en términos de poesía, pero también en términos ensayísticos, en términos intelectuales, están en la noción de que un país no se define a sí mismo a partir de su poder económico, sino que se define a sí mismo a través de su valor cultural. Y en este sentido, en ese momento, ese valor cultural está todavía asociado a la lengua española y la tradición occidental, ¿verdad? La tradición europea. Mucha información, ¿eh? Pero piensen una cosa, este concepto domina todo lo que vamos a estar leyendo sobre América Latina o de literatura latinoamericana durante los siguientes dos siglos, el siglo XIX y el siglo XX. Y hasta cierto punto ahora está empezando también a volver como concepto. Hablaremos de eso un poquito más. Primero, les iba a decir otra cosa, antes de que se me olvide. Ya se me olvidó. Rápidamente, costumbrismo, racionalismo, equilibrio, control de los deseos, retorno a los clásicos griegos y romanos. Que toda la literatura posterior, digamos, este pensamiento marca toda la literatura latinoamericana, precisamente por el tipo de concepto que defiende. Y lo que vamos a ir viendo, lo que va a ir pasando a lo largo del siglo XIX y después a lo largo del siglo XX, es como... I know what I want to do, es la burguesía. Es como... para defender los procesos originales de fundación, las ideas originales sobre qué representa ser latinoamericano, los escritores van a ir negociando cómo incorporar otros elementos de la cultura a esta definición de la cultura que se da aquí arriba, que es la cultura criolla, ¿verdad? Es decir, los pensadores, a lo largo que va a pasar el siglo XIX y después que va a entrar en el siglo XX, toda esta gente, all these people, are going to have something to say about the politics of the country and how to resolve that matter, that issue becomes an important matter of contention for the people up here, who are the intellectuals and who are usually the writers. Okay, we don't see writers coming out from outside this realm until the 20th century, basically. And then this concept of burguesía becomes very important too. ¿Qué es la burguesía? Que va asociado a nuestro concepto también de los liberales. ¿Cuál es la etimología? ¿La clase trabajadora? No. Al contrario, más bien. ¿Qué es el burgo? ¿Los que tienen dinero? No. Tampoco, necesariamente. La burguesía es la clase media urbana. En la ciudad vive la burguesía. Y la burguesía, como hablábamos antes de los cubanos generalizando sobre, ¿verdad?, aquí, la burguesía cubana es la que viene a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos es un país burgués, ¿verdad? En los Estados Unidos la definición del éxito sigue parámetros que tienen que ver con lo urbano, etcétera, etcétera. La burguesía es la clase administrativa. De alguna forma la burguesía es el equivalente a los criollos de la época colonial. La burguesía son los comerciantes, los abogados, los banqueros, ¿verdad? Los profesionales que viven bien, la clase media, entre comillas, media alta,
La gente que vive bien en las ciudades latinoamericanas y que son, a lo largo del desarrollo de los procesos políticos en el siglo XIX y el siglo XX, los que logran moverse generalmente de estos sectores de las clases no criollas hacia las posiciones de poder político. Entonces, por ejemplo, un escritor como Miguel Ángel Asturias, que es el escritor que yo estudio, que es guatemalteco, que nació en 1899. ¿Por qué ganó un premio Nobel de literatura en los años 60? Pero él era un muchacho de rasgos muy indígenas, pero su papá era un abogado, su mamá era comerciante y su abuelo era un coronel, ¿verdad? El padre de su madre. Entonces es una persona que físicamente cabe dentro de las definiciones de una persona que vive por aquí, pero con un padre profesional, una madre que le da a la familia una base económica fuerte, él vive en la ciudad de Guatemala y él va a la mejor escuela privada de la ciudad de Guatemala. Miguel Ángel Asturias. Estudia con personajes que después van. Pero cuando él, en los años 20, en 1924, se va a París y decide entrar en la universidad a tomar cursos de antropología, los profesores lo miran y dicen, wow, este es un maya, ¿verdad? Y nunca habían visto un maya. Y un profesor de antropología dice la anécdota que lo lleva a su casa para que su mujer lo vea y le dice a su mujer, mira, ves, esto es un maya. Esto es lo que yo estudio para que veas que existen, ¿verdad? Sí. No, pero lo interesante es que el tipo estaba muy orgulloso de que hubiera hecho eso su profesor, ¿no? O sea, ahí está ese concepto. De repente, entonces, esta burguesía es una nueva clase social que es de rasgos indígenas, ya ascendida, ¿verdad? Desde luego, Asturias nunca entra en contacto con una vida rural del tipo que quizás su abuela o su bisabuela hubiera tenido.